Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De la palabra.
siguió su nombre. En Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de Jesucristo, siguió su nombre. En Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, que ella había la vida falsa y la verdadera, cambió de nombre y fue llamada a Efesor. Es el día y la hora de mi traslado.
levantando, porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas, lo que requiero para mí lo harás, Señor. Yo creo que me acerco a la perfección. Señor, mi alma se está levantando, porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas, lo que requiero para mí tú lo harás, Señor. Yo creo que me acerco a la perfección.
Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a este nuevo compañerismo de este nuevo día y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe a través de la lectura y podamos tener un compañerismo perfecto de lo que los antiguos querían vivir este tiempo. Muchas gracias. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, nos sometemos, nos acercamos humildemente ante ti, Señor, ante tu presencia, con la única finalidad, oh Padre amado, de ofrendarte. De un tiempo que tú nos permitiste, Señor, a diezmar un tiempo. En lo natural era dinero, Señor, de todo lo que ganábamos, pero cuando vino el séptimo ángel a revelar todos los misterios, nos fue llevando a lo espíritu, al mundo invisible, Señor. Entonces, cuando tú creaste los cielos y la tierra, empezamos el tiempo, Padre amado, y en ese tiempo tú dijiste que ofrendáramos un 10%. Y eso es, oh Padre, 2:40 que todos los días nos dedicamos a ti, oh Padre. Cuando el misterio fue abierto, pudimos conocer todas estas cosas, Señor. Entonces queremos someternos en este tiempo maravilloso, en este tiempo glorioso, Señor, que tú nos has dado, Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón, que también estarán lecturando, Señor. Permite que entremos en la cena rápidamente, Señor. Ayúdanos a entender y comprender, Señor, que a través de nuestro profeta lo que tú querías decir, Señor, lo que es más grande, Señor,
la mayor cosa de todas estas cosas es que ya había vino este séptimo ángel a revelar todos los misterios, Padre. Ya no hay ningún misterio oculto, todo lo bendeciste a través de nuestro profeta, Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Y cómo, Padre amado, que tú nos escogiste, habiendo millones y millones en esta tierra, Señor, tú nos escogiste en el trayecto, nos encontraste, Padre amado, en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Y nos abriste vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Padre. Razón que tú dijiste es que un abismo estaba clamando ante un otro abismo, Padre. Y este es el momento. Este es el tiempo maravilloso que tú nos has dado, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces queremos iniciar, si tú, oh Padre amado, si es tu gracia, oh Padre, nos permitas entrar en tu presencia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 12 de julio del año 1962. Continuamos en los párrafos 29. Vamos a retroceder un párrafo antes para formar el cuadro. Dice en el 28, miren, yo leí de San Juan. Vamos a regresar al principio de San Juan y solo empezar a hablar acerca de Jesús por un ratito y darnos cuenta acerca de él. Miren, si yo les dijera a todos los católicos aquí, ¿cree su iglesia que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Sí. Luteranos, bautistas, pentecostales, iglesia de Dios, asambleas de Dios, oh, todos dirían, sí, seguro. Bueno, hay mucha diferencia en alguna parte. Tiene que haber algo incorrecto o algo correcto en alguna parte. Según pienso, están muy desnudos. Ahora, miren, únicamente hay una sola manera en la que nosotros nos podemos dar cuenta que hoy en día, si Él es hoy el mismo como era ayer, y es el darnos cuenta de lo que Él era ayer y luego probarlo, si Él es el mismo hoy en día. Miren, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. 29. Miren, estos griegos que vinieron al Señor Jesús, o mejor dicho, que vinieron a Felipe de Bethsaida, ellos mismos tenían curiosidad. Ellos habían oído acerca de Jesús y lo querían ver. Miren, hay un viejo proverbio. Yo soy de Missouri. Demuéstramelo. Miren, aquellos griegos eran algo semejante a eso. Nosotros, ellos lo querían ver. Yo no creo que haya alguien que alguna vez oyó ser pronunciado su maravilloso nombre que no lo quiera ver. Creo que si yo dijera esta noche en esta audiencia, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ver a Jesús? Cada uno de ustedes levantaría su mano. ¿Eso es correcto? A cada uno de nosotros nos gustaría verlo por todas partes. Bueno, entonces las escrituras no pueden mentir. Y si estos griegos recibieron su petición para verlo, entonces, ¿por qué nosotros no le podemos ver si él es el mismo? Miren, solo piénsenlo. Voy a tomarme mi tiempo, no quiero que estén nerviosos, solo quédense quietos por un rato y razónenlo mientras hablamos. Párrafo 30. Miren, si él es el mismo, y Dios perdóname por usar esa palabra para anclar un punto, si él es, nosotros sabemos que él lo es. Miren, entonces, ¿por qué no lo podemos ver si ellos lo pudieron ver? Miren, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Miren, de la única manera que nos podemos dar cuenta si estamos correctos o no es regresar y darnos cuenta de lo que él era ayer y luego él es el mismo hoy y lo será por los siglos. 31. Miren, si ustedes saben cuándo fue hecha esta declaración, fue hecha en el Nuevo Testamento. Fue Pablo, creemos, al escribir el libro de los Hebreos a los Hebreos, separando la ley de la gracia. Y nos damos cuenta aquí que él dijo, Jesucristo es el mismo ayer en el Antiguo Testamento y hoy por los siglos el mismo. Bueno, entonces yo creo que en el Antiguo Testamento todavía era Jesucristo. Yo creo que la columna de fuego que siguió guió a Israel a través del desierto era Cristo. La Biblia dice que lo era. Cualquier maestro sabe que él es el ángel del pacto, el cual era Cristo. Y luego, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis.
Yo salí de Dios y voy a Dios. Y después que esa columna de fuego se hizo carne en la forma de hombre, el Hijo de Dios habitó entre nosotros y manifestó y comprobó a Dios que pues Él era la manifestación de Dios en carne. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Párrafo 32. Luego, después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, Saulo de Tarso iba camino a Damasco para arrestar a aquellas personas que habían llegado a ser pentecostales. Y en su camino allá fue derribado por una gran luz, la misma columna de fuego. Habiendo regresado a Dios, salió de Dios, volvió a Dios, y él dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres tú, Señor? Él dijo: Yo soy Jesús, ven. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Miren, para así regresar y darnos cuenta, vemos que lo basaremos aún más durante toda la semana. Lo haremos más claro, pero yo no puse la alarma en mi reloj esta noche. Estoy observando ese reloj allá, así que trataremos de dejarlo de esa manera. Párrafo 33. Miren, él era en el Antiguo Testamento una columna de fuego. Él era en la tierra el Hijo de Dios manifestado, el mismo Dios en carne. Y ahora Él está en la forma del Espíritu Santo, el mismo Dios en tres oficios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciéndose Él mismo. Esa es la razón que Mateo dice: bauticen, perdón, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa era la dispensación del Padre, la dispensación del Hijo y el Espíritu Santo, el mismo Dios usando tres oficios diferentes. Dios condescendiendo. Párrafo 34. Dios, siendo santo, no se podía acercar al pecado. Muy bien, aun si una bestia tocaba el monte, debía ser traspasada. Tan grande fue el temblor que aun ellos clamaron: que hable Moisés y no Dios. Porque el pecado era terrible. Y luego Dios se hizo carne entre nosotros, obró con nosotros. 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, pues Dios fue manifestado en carne. Allí estaba Él en carne, dándose a conocer un poquito más acerca de nosotros. Miren que Él murió para redimir a una iglesia y todo lo que estaba en Él. Ahora Él ha venido en la forma del Espíritu Santo, Dios sobre de nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Ven, Dios en nosotros, el mismo ayer y hoy y por los siglos, el Espíritu Santo obrando, llevando a cabo, terminando las obras de Cristo, las cuales estaban en Cristo. Miren, recuerden, todo lo que Dios era, Él lo derramó a su Hijo Jesucristo. Y todo lo que Cristo era, Él lo derramó en su iglesia. Ven, hace a Cristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 35. Ahora, fíjense bien. Démonos cuenta de lo que Él era. Miren en el principio, en Juan, el capítulo 1. Nos vamos a quedar en Juan esta noche. Mañana en la noche entraremos en las otras lecturas y lo demás, otro escritor, algún otro lugar en la Biblia. Pero fíjense bien. Miren, en los escritos de Juan empieza allí, en el principio era el verbo. Miren, ¿qué es una palabra? Una palabra es un pensamiento expresado. Ustedes lo tienen que pensar antes de expresarlo. Esa es la razón que Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas, ¿cómo podéis hablar lo bueno y cuando llamarme bueno y lo demás, cuando él sabía que en sus corazones estaban pensando mal de él? Dijo: sale del corazón, lo que sale de la boca del corazón sale. Si no es así, entonces son sus pensamientos expresados de ellos mismos y ustedes expresan algo diferente. Entonces es hipocresía, no proviene del corazón de ustedes. 36. Así que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No se había expresado todavía. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra. Cristo es la palabra. Miren, cuando Él vino a la tierra, en el principio era la palabra y la palabra pensaba. Y luego la palabra, una vez expresada en el Edén, llegó a ser una realidad. Dios no puede decir algo y luego retractarse.
Esa es la razón que nosotros basamos nuestras esperanzas en Dios, porque Dios es siendo infinito, Él no puede cambiar. Si yo puedo decir algo hoy, mañana pudiera pensar diferente, al año siguiente yo pudiera ser mucho más inteligente, puedo pensar diferente. Ustedes pueden pensar diferente, pero Dios no. Nada decisión es perfecta. Si Dios una vez dice algo, es eternamente de esa manera. Nunca puede ser cambiado. Y miren, Dios, esa es la razón que Jesús era el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo, porque estaba en el pensamiento de Dios. Y cuando la palabra fue expresada, entonces llegó a ser carne y habitó entre nosotros. ¡Oh, yo amo eso! Eso me da tal esperanza. Yo amo eso porque me da la seguridad de que el gran Dios infinito al que nosotros servimos sabía todas las cosas y nos conocía antes que el mundo aún fuera creado. ¡Qué glorioso es eso! Párrafo 37. La gente se asusta. ¿De qué están asustados ustedes? Aquellos que él conoció previamente, llamó a aquellos que él llamó, justificó a aquellos que él ha justificado, ya los ha glorificado. ¿De qué están asustados ustedes? Solo aférrense a Dios como niñitos y aférrense a ello y crean en Dios su Padre. Él los ama. Él ha hecho todo lo que podía para redimirlos. Ustedes son. Y la Biblia dice que el anticristo engañó a todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Dios, por su previo conocimiento, los vio a ustedes, puso sus nombres en su libro. Y esa es la razón que están aquí esta noche, porque ustedes han respondido a ese llamado. Dios los conoció previamente y los llamó, y ustedes aceptaron su llamado. Miren, ustedes dicen, ¿puede usted, yo, todo hombre busca su propia salvación con temor y temblor? Yo espero que mi nombre estaba allí. Pero si mi nombre alguna vez estaba en el libro de la vida, fue puesto allí antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero fue inmolado por mí en el pensamiento de Dios. Él es infinito. Ustedes sencillamente no dirigen un asunto a la aventura. Yo no dirijo mis asuntos de esa manera, y ni ustedes dirigirían los suyos así. Dios no dirige los de Él así. Cristo vino para redimir a aquellos que Dios vio previamente y conoció previamente que vendrían a Él. ¿No están ustedes contentos que han venido? Amén, gloria a Dios. Párrafo 38, por último. Y miren con reverencia. Ustedes dicen, hermano Branham, ¿estoy yo allí? Yo no sé. Si ustedes están en la iglesia, ustedes están allí. Y de la única manera de entrar en la iglesia es por un solo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, por medio del Espíritu Santo. Nosotros no nos unimos a ella. Unirse a la iglesia está bien, pero yo he estado con la familia Branham por 53 años y ellos nunca me han pedido que me uniera a la familia. Yo nací en ella. Así que yo llegué a ser Branham por nacimiento. Y de esa manera un hombre llega a ser un cristiano cuando él nace del Espíritu Santo. Y luego si ustedes nacen del Espíritu Santo, entonces llegan a ser, por medio de Cristo, estando muertos en Cristo, ustedes llegan a ser parte de la simiente real de Abraham y son herederos con Abraham de acuerdo a la promesa. Aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Predicado este glorioso mensaje en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 12 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 39 al 48. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de la lectura del mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 39. ¿De qué está asustada la iglesia? Yo siempre me he preguntado. ¿Cuál es el problema con la gente pentecostal? Ellos tienen la fe suficiente como para explotar el mundo y tienen la fe suficiente para toda clase de sanidades, pero tienen miedo de usarla. Ese es el diablo. Si pudiéramos romper esa sombra de negrura de debajo de la gente, algo va a suceder.
Y ese es mi propósito al estar aquí. Yo encuentro dos personas, dos clases. Una de ellas es fundamentalista. Ella sabe dónde está posicionalmente por medio de aceptar a Cristo, posicionada en Él, pero no tiene fe. Y encuentro a los pentecostales. Tienen mucha fe, pero no saben quiénes son. Es igual que un hombre que tiene dinero en el banco y no sabe escribir un cheque, y el otro no tiene dinero en el banco y sabe escribir un cheque. Si ustedes alguna vez los pudieran juntar a los dos, van a conseguir algo. Y si yo alguna vez pudiera conseguir que la gente pentecostal comprendiera que ellos son unos hijos e hijas de Dios, sentados ahorita en lugares celestiales en Cristo Jesús, que Dios previamente los conoció antes de la fundación del mundo y que nos han ordenado para predicar el. ¿De qué están asustados ustedes? No importa lo que sea, den un paso hacia adelante, tomen la palabra de Dios y créanla. 40. Se quedan allí mimados y dicen que ustedes son simiente de Abraham, cuando Abraham llamó las cosas que no eran como si fuesen, porque Dios así lo dijo. Un hombre de 75 años de edad y su esposa de 65 años de edad, y dijo que ellos iban a tener un bebé. ¿Qué piensan ustedes que harían ellos si fueran al doctor y dijeran, tengan las cosas listas, nosotros vamos a tener un bebé? Bueno, ellos dirían, el hombre está loco. Cualquiera que recibe la palabra de Dios, el mundo lo llama loco. Pablo dijo, según el camino que ellos llaman herejía, locura, según ese camino adoro al Dios de nuestros padres. Yo estoy contento de unir manos con Él en esta noche, ¿correcto? Además, todo muy fundamental en la palabra. 41, miren, fíjense bien, ¿qué era Él? Lo que Él era. Él siempre lo ha sido y siempre lo será. Miren. Quiero que se fijen bien. Él era la palabra. Él era el pensamiento expresado de Dios en un redentor. Eso es lo que Él era. Él era la palabra. Y en Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12, la Biblia dice que la palabra de Dios es más eficaz, viva, que toda espada de dos filos, que aún discierne los pensamientos y del corazón. Dios aún sabe lo que está en su mente. Miren, mantengan eso. La palabra de Dios es más eficaz, más cortante que una espada de dos filos y discierne los pensamientos del corazón. Esa es la palabra. Amén. 42. Esa es la razón que ellos no pudieron creer en Jesús. Ellos no lo pudieron entender. Él les dijo, escudriñad las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Él les dijo a esos sacerdotes sabios, eruditos, escudriñad las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, ellas, yo manifiesto las escrituras. Yo estoy haciendo que la palabra de Dios llegue a ser una realidad. Escudriñad las escrituras. Ellos tenían su propia idea al respecto, pero él tenía la manera correcta. Ellos ya tenían la manera de cómo el Mesías iba a venir, probablemente descendiendo por los corredores dorados y estrechando manos con el Caifás, el sumo sacerdote. Y si él venía a la manera de él, pero miren cómo vino. Él nunca vino contrario a las escrituras. Él vino exactamente de la manera que la escritura lo dice. Él dijo, escudriñad las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas. Yo manifiesto las escrituras. Y si yo no las manifiesto por medio de mis obras, entonces no me crean. Oh, qué declaración.
un hombre que pudo tomar la palabra de Dios escrita y la manifestó allí delante de ellos, y todavía, por sus tradiciones, ellos lo rechazaron. Con razón, ancho es el camino que guía a la destrucción. Eso es correcto. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lo lleva a la vida. Cristo estaba parado allí. Todos están queriendo algo que tenga encanto, que tenga mucho oropel. Cristo es humildad. No hace mucho tiempo, un cierto hombre, un amigo mío, yo iba a ir a Chicago para hablar en una convención, y debido a que en las cintas yo hice una declaración de que no eran manzanas lo que Eva comió, el hombre me rechazó. Y cuando él lo hizo, fue y consiguió a un hombre, una gran jerarquía de una gran institución de Chicago, y el hombre fue a hablar. Y cuando él habló, él tenía todo escrito en un libro como de este tamaño, un sermón intelectual. Ustedes no pudieran haber oído uno mejor, pero él se dio cuenta cuando lo estaba hablando que no cuadraba con la gente del Evangelio completo, las ideas intelectuales. Él subió a la plataforma dando fuertes pisotones con su pecho erguido y lo expuso. Y él aún hizo burla de ellos y todo lo demás. Pero cuando lo hizo, él se dio cuenta que no cuadró muy bien. Así que se dio cuenta que él estaba errado. Cerró sus libros y se bajó con sus hombros caídos. Se bajó humildemente. Allí estaba un santo anciano sentado en la esquina. Codeó al que estaba al lado de él. Dijo, si él hubiera subido de la manera en que bajó, hubiera bajado de la manera en que subió. Amén. Así que eso es correcto. 44. Los hombres que son nacidos del Espíritu de Dios conocen a Dios por medio de una experiencia. Y es exactamente de acuerdo con la palabra. Y cuando ellos les dicen a ustedes, el Espíritu Santo es emoción, no es esto, no es eso, es contrario a la palabra. La palabra dice que eso sí está correcto. Pedro dijo en el día de Pentecostés, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, es para el que quiera, que venga. 45, miren. Fíjense bien, Jesús se podía parar allí y decir, si yo no hago las obras de mi Padre, que mi Padre dijo que yo haría, entonces no me creáis. Miren, vayan y escudriñen las Escrituras. Si ustedes se están preguntando acerca de lo que yo estoy haciendo, entonces vayan y escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora miren las Escrituras y vean en qué día están viviendo. Dijo, hipócritas, ustedes ven la puesta del sol. Dicen, oh, tiene arreboles y está nublado. Mañana habrá lluvia. Si está claro, mañana habrá un buen día. Dijo, sabéis distinguir el aspecto de los cielos, mas la señal del tiempo no podéis. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Miren, esa es una declaración tremenda. Lo estaba haciendo a él lo mismo como era Dios. Siendo el Hijo de Dios, él era igual a Dios. Como la Biblia dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, porque él era Dios manifestado en carne. 46, miren, eso. Observen lo que estamos tratando de establecer ahora, que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahí él estaba parado, y la palabra de Dios prediciendo lo que sucedería en ese día, y allí él estaba parado haciéndolo. Y dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros
os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras y no me podéis creer, creed a las obras. Amén. 47. Miren, observen con mucha atención ahora. Observen las escrituras en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que dieron testimonio de Jesús. Él dijo, las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, si él dijo eso, toda escritura es inspirada. Y yo quiero ver a ese hombre que me diga que ella se contradice. No se contradice, está perfectamente en armonía. Está escondido de los sabios y de los entendidos. Jesús así lo dijo, pero sería revelado a los niños que quisieran aprender. Amén. 48. Así que los fariseos tenían su propia manera, pero aquí viene Dios con su propia manera. ¿Ven? Estando los fariseos pensando que sería de esta manera. Él estaba completamente fuera de las escrituras, según de la manera que ellos pensaban que era. Pero él estaba perfectamente con las escrituras, con su propia manera de pensar. Así ustedes tienen que tener la mente que estaba en Cristo para así conocer la escritura. Y miren, ellos, miren, Jesús dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, nosotros pudiéramos tomar otra hora o dos y ni siquiera llegar a las cosas que están escritas referente a Jesús de todas maneras. Él es la simiente de la mujer desde el huerto del Edén. Isaías 9:6 es una que habla referente a su nacimiento y todo tocante a la Virgen que concebirá o parirá un hijo. Y todo de lo que hablamos de esto. Pero miren, siendo que pasaremos eso por alto, las escrituras que hablan respecto a cómo él vendría, todos ustedes saben que el nacimiento de él les pasó sobre sus cabezas tan rápido que no lo captaron. Manso, llegando sentado sobre un pollino, hijo de asna, y ellos fallaron en verlo. Salió de la pequeña tribu de Judá y los demás. De Belén de Judea, tú eres la más pequeña entre los príncipes, pero de ti saldrá el Cristo, el libertador. Y fallaron ellos de ver todo eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, del día 12 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 49 dice, miren, pero vamos a pasar todo eso y llegaremos a la escritura que testifica de sus obras, porque él acababa de decir, si no me pueden creer, crean en las obras que yo hago. Pues ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, ustedes no pueden creer que yo nací de un nacimiento virginal. Ustedes no pueden creer todas estas cosas que se han hablado en la escritura. Si todo eso los ha cegado a ustedes y no lo pueden ver, entonces prueben, permitan que las obras que yo hago den testimonio de mí, porque ellas están escritas en la escritura. Miren, ven ustedes, porque Él es la palabra. Y Él era la palabra en el Antiguo Testamento, Él es la palabra en el Nuevo Testamento, y Él es la palabra ahora, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que Él no lo puede cambiar, siempre es la palabra. Párrafo 50. Miren, sus obras. Miren, si nosotros volteáramos al Antiguo Testamento esta noche y tomáramos una sola cosa que fue testificada, de la que sus obras dieron testimonio, vamos a voltear. Y anótenlo aquí ustedes que lo están anotando. A Deuteronomio, el capítulo 18. Lean completamente todo el capítulo. Pudiera ser, les haría provecho leer toda la cosa. Deuteronomio 18. Miren, sabemos que Moisés dejó a Egipto
no temiendo la ira del rey, y siguió al ángel de Dios, porque él dijo que tuvo por mayores riquezas del vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Miren, fíjense bien, la gente que Egipto miró con esclavos y adoberos, Moisés los miró como los hijos elegidos de Dios. Miren, él fue un profeta llamado. Los profetas son previamente conocidos. Ellos son posicionados en la iglesia, como los oficios, los cinco oficios en la iglesia. Primero hay apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Ven, esos oficios Dios los pone en la iglesia. Luego hay nueve dones espirituales en esa iglesia, los cuales son hablar en lenguas, profecías y lo demás. Así, hay mucha diferencia entre profetas, un hombre dando una profecía y un profeta. Una profecía tiene que ser juzgada por dos o tres jueces. Un profeta nace profeta y crece profeta. Ven, está preordenado de Dios para esa edad. Párrafo 51. Fíjense bien, miren. Moisés, siendo ese que Dios había levantado, y en su partida en Deuteronomio 18, él le habló a los hijos de Dios y dijo que Jehová tu Dios te levantará un profeta como yo. Moisés, el líder, el que libró a Israel, habló que Jehová tu Dios levantará de en medio de ustedes, de en medio de tus hermanos, un profeta como yo. Y Dios dijo que acontecerá que el que no creyera a ese profeta será cortado de entre el pueblo. Así que eso es que iba a levantar un profeta. Miren, comprendemos que él iba a ser el Dios super profeta. Yo creo que David, el profeta David, tenía el espíritu de Dios en él. Él iba a ser, Jesús era el hijo de David. Miren a David, el rey rechazado, desechado por su propio pueblo. Subió al monte de los olivos y miró hacia atrás y lloró sobre la ciudad porque él fue rechazado. 800 años después, el hijo de David, un rey rechazado, lloró sobre Jerusalén. ¿Qué era eso? El espíritu de Cristo en una porción de David. 52. Miren a José. Nacido entre sus hermanos, odiado por sus hermanos, amado de su padre, le fue dada una túnica de muchos colores, perfectamente como Cristo. Fíjense bien, vendido por casi 30 piezas de plata, arrojado en una cisterna, supuestamente estaba muerto. En su tentación, el copero y el panadero, uno se perdió y el otro se salvó. La misma cosa, Cristo en la cruz. Y él fue sacado de esa cisterna y fue y se sentó a la diestra de Faraón y nadie podía ver a Faraón sin pasar por José. Y Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios y ningún hombre puede venir al Padre excepto por el Hijo. Y cuando José salía, la trompeta sonaba ante él y toda rodilla se tenía que doblar. ¡Viene José! Y cuando Jesús deje ese trono para regresar a la tierra, una trompeta sonará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¡Aleluya! ¿Cómo pudiéramos pasar por los profetas y mostrar que ese era el Espíritu de Dios, de Cristo, en esos profetas? ¿Creen ustedes de eso? Ven, él solo desempeñó el papel. Él presentó a Cristo. Luego él entró en la plenitud del profeta. 53. Miren a Moisés, cómo él fue escondido entre los juncales, como Cristo y los demás. Fue llevado a Egipto y, sencillamente todo un dador de la ley y lo demás. Él sencillamente representó a Cristo. Entonces, cuando Cristo vino, en él estaba la plenitud de ese espíritu. Ven. Eso era la plenitud de la deidad corporalmente estaba en Cristo. Ellos lo tienen por medida. Es la misma cosa esta noche por medio del Espíritu Santo. Dios, en el día de Pentecostés, esa columna de fuego se repartió en muchas lenguas de fuego, lenguas repartidas, y se asentaron. Dios se estaba separando, él mismo entre el pueblo. En ese día Dios estaba en una sola persona, Cristo. Ahora él está en toda la iglesia universal. Amén. 54. Vaya. Eso me hace sentir religioso. Alabado sea Jehová, Dios, aleluya. No me permiten asustarlos. Yo no estoy loco. Si no estoy, déjenme de la manera que estoy. Yo me siento mejor de esta manera. Así que solo yo piénselo. Algo me estremece de emoción. El saber que por gracia de Jesucristo soy salvo esta noche.
Si Él viene, ¿qué importa eso? Nos diremos con Él. Amén. Vale más que todos los billones de muchos acumulados de todo, mundos acumulados de todo y la vida suficiente como para vivir 100 millones de años. Yo todavía no cambiaría de lugar con esa persona en lo absoluto. Ser adoptada en la familia de Dios y ser uno de sus hijos, ¡qué privilegio es! Y la gente le da la espalda a tal cosa como esa. Párrafo 55. Fíjense bien. Jehová tu Dios levantará un profeta como yo, y acontecerá que cualquiera que no oyere a este profeta será cortado de entre el pueblo. Esa había sido una enseñanza. Miren, lean hasta el final de su capítulo 18 allí. Dios dijo: aquí está cómo ustedes van a conocer un profeta. Israel siempre fue enseñado a creer. Enseñado a creer en sus profetas. ¿Es correcto eso? Eso es exactamente. ¿A quién vino la palabra de Dios? A los profetas. La palabra del Señor vino a Jeremías, el profeta. La palabra del Señor vino, era la palabra del Señor. Y nosotros sabemos que este hombre era la palabra eterna, entera de Dios, perdón. Aleluya. Él era la palabra. Perdón. 56, el párrafo. E Israel fue enseñado a creer en sus profetas. Miren, ¿qué dijo él? Si viene uno entre vosotros que es de espiritual o profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él en visiones. Hablaré a él por medio de sueños. Y si lo que ese profeta dice acontece, entonces usted óiganlo. Pero si no acontece, entonces no lo oigan. Eso es simplemente sentido común, seguro. Perdón. Si él lo dice y no acontece, está errado. Si un profeta viene profetizando y no acontece, entonces fíjese bien, vea si acontece. Si no acontece, entonces está errado. Si acontece, es la verdad. De esa manera, Israel conocía a sus profetas. Un segundito. Mil disculpas, mis amados hermanos. Vamos a continuar en los párrafos 57. Dice, miren, por 400 años antes del nacimiento de Cristo no había habido profetas. Malaquías fue el último profeta. Ellos habían tenido muchos falsos profetas, pero yo me refiero a profetas verdaderos. Un día, de allá en un pesebre de Belén, salió un bebé. Hubo hombres sabios del este que siguieron su señal. La estrella los guió a él. Hubo pastores en las laderas que descendieron para verlo. Él creció como bebé. Él jugó como niño. Un día hubo un profeta que salió del desierto llamado Juan. Él dijo: el tiempo está a la mano. Arrepentíos y preparaos. Un hombre del bosque, fornido, un hombre de apariencia vellosa, si él viniera a su puerta, ustedes lo correrían. Y él,
Un hombre de apariencia vellosa salió allí y se paró en las orillas lodosas del Jordán y dijo: Arrepentíos, porque el reino del cielo está en la mano. Y él respondió a esas denominaciones y les dijo dónde ellas pertenecían. Él traía puesto alrededor de él un pedazo de piel de oveja. Él aborrecía a las mujeres inmorales, porque el espíritu de Elías estaba sobre él. Elías las reprendió. La misma cosa en Israel en aquel día, y les dijo a todos sus credos y cómo ellos habían simpatizado con la primera dama de la nación, como América lo ha hecho, y actuaban como ella y se vestían como ella, y cómo es a Jezabel, y él les dijo a ella acerca de eso. Correcto. Él no se detuvo en decir algo. Párrafo 58, por último. Ahí vino otra vez en la forma de Juan el Bautista. Está prometido otra vez en los últimos días para manifestarse otra vez. Malaquías 4, no Malaquías 3. Cuando Juan vino, mi mensajero delante de mí, Mateo 11:6, pero también ven, cuando este Elías venga inmediatamente después del mundo va a ser quemado con fuego y los justos caminarán sobre las cenizas de los malos. Eso no era Juan. Fíjense bien en él. Él restaurará la fe de los hijos de regreso a la de los padres. Y cuando éste venga, Él restaurará la fe de los hijos a los padres. ¿Ven? El mensaje joven en aquel entonces estaba dirigido a los padres patriarcas. Y hoy en día ellos se han alejado de Él. Y en algún momento vendrá uno de repente. Nadie sabe de dónde viene Él ni a dónde va. Pero Él vendrá rápido y restaurará de nuevo la fe original de Pentecostés, que ellos, el revoltón católico romano y la oruga, se comieron ese precioso árbol hasta dejarlo como un tronco. Pero Dios dijo, yo restauraré, dice el Señor, al caer la tarde habrá luz. Cuando salga ese sol del atardecer, habrá un árbol allí con fruto en él para que madure. Amén. Obsérvenlo a medida que lo vemos. Allí llegó él un día y fue bautizado por Juan en el Jordán. Cuando dio testimonio, nadie más le vio. Nadie vio a los magos, a la estrella que los magos vieron. Ellos no le estaban esperando. Eso es correcto. Él solo viene a aquellos que lo están esperando. Juan sabía. Él estaba esperando una señal. De esa manera está anotado en la escritura y ustedes conocerán la verdadera señal de Dios. Dios siempre viaja por medio de señales. Amén. Aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, del día 12 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 59 al 68. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 59. Fíjense bien, esos magos, ellos estaban esperando una señal, porque ellos sabían que una estrella de Jacob se iba a levantar. Daniel era su maestro cuando él estaba, ustedes saben de dónde ellos provenían. De los antiguos medos persas. Ellos todavía se sientan en las calles, tres en un grupo de esa manera, estudiando. Y cuando vieron aparecer ese visitante celestial, sabían que algo estaba a punto de suceder. Y ellos lo siguieron hasta que encontraron al Mesías. Y cuando ellos pasaron por Jerusalén diciendo, ¿dónde está el que nació rey de los judíos? La gran iglesia no sabía nada al respecto. Casi estaba en una condición tan mala como lo está hoy en día. La misma cosa. Allí estaba otra vez. 60. Nos damos cuenta entonces que Juan dijo, el que me dijo en el desierto, ve a bautizar con agua. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y Juan estaba parado allí, esperando una señal, observando
Él dijo, hay uno entre vosotros. Él estaba muy seguro que iba a suceder. Dijo, hay uno entre vosotros ahorita que no lo conocéis. Hay uno aquí, si ustedes observan. Al poco rato vio la señal sobre él. Dijo, yo lo vi. Yo reconocí su señal mesiánica. Allí vino esa luz de Dios como una paloma, descendiendo sobre él la voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien me complazco habitar. De allí, él se fue al desierto. Fue tentado por 40 días y noches por Satanás, preparándose para su ministerio. Cuando salió por toda Judea y por ahí, él empezó a orar por los enfermos. Señales y prodigios lo empezaron a seguir. La gente empezó a creer. Algunos de ellos hicieron burla de él. Algunos de ellos, a los cuales Juan había preparado, lo reconocieron. 61. Uno de ellos fue Andrés, el hermano de Simón Pedro. Él se quedó toda la noche con él hasta que estuvo convencido que él era el Mesías. Entonces él fue y le dijo a Simón, llevó a Simón. Miren, Simón, ellos eran eruditos. Si ustedes alguna vez leyeron de sus vidas, el padre de ellos era un verdadero maestro, un fariseo. Miren, fíjense bien, estamos llegando a algo. No se les pase por ahí, por alto. Y Andrés consiguió que Simón fuera con él a la reunión. Y tan pronto como Simón entró en la presencia del Señor Jesús, de quien Andrés le había dicho que era el Mesías, me puedo imaginar oír a Simón decir, yo lo conoceré, yo sé cómo se mirará. Mi padre anciano me dijo un día, él dijo, Simón, me estoy envejeciendo. Yo pensé que vería al Mesías. A través de las edades nosotros hemos anhelado verlo a él, pero me estoy envejeciendo mucho ahora. Probablemente no lo veré, pero no sean engañados ustedes, hijos. Si él viene en la generación de ustedes, recuerden que habrá muchas sextas faltas. Recuerden que habrá muchas sextas falsas aconteciendo. Pero recuerden que ustedes son hebreos. Ustedes deben creer la palabra de Dios. Y escuchen, cuando venga ese Mesías, él será exactamente lo que la palabra dijo que sería. Moisés, nuestro profeta, dijo, Jehová nuestro Dios levantará un profeta de en medio de nosotros. Miren, han pasado cientos de años que no hemos tenido uno. Estamos teniendo toda clase de cosas, pero le estamos esperando. 63. Y allí vino Simón, entrando en la presencia del Señor Jesús. Y Jesús, mirándolo a él, dijo, he aquí, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Eso le quitó lo almidonado. ¿Ven? No únicamente sabía quién era él, sino que él sabía de ese piadoso padre anciano de él. Dijo, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Y Pedro reconoció en ese instante que ese era ese profeta, porque él le había dicho exactamente la verdad. Y él se postró a los pies de Jesús, y Jesús lo hizo el director de la iglesia en Jerusalén, sin la educación suficiente para firmar su propio nombre, pero él tenía la revelación. Eso es lo que se necesita. Eso es correcto. Le plació a Dios posicionarlo, porque él reconoció escrituralmente que ese era el Mesías. Amén. 64. Allí estaba uno parado llamado Felipe. Lo estremeció tanto de emoción al grado que él había tenido estudios bíblicos con un hombre llamado Natanael. Está como a unas 15 millas, si ustedes lo revisan, desde donde Jesús estaba predicando hasta donde vivía Natanael. Probablemente le tomó un día para llegar allá. Y él llegó allá
y encontró a Natanael debajo de una higuera, orando. Me puedo imaginar a Natanael diciendo: Oh Jehová, nosotros estamos esperando la venida del Mesías. Oh, nosotros estamos en esclavitud romana. ¿Cuánto tiempo sufriremos de esta manera? Oh, gran Jehová, envíalo. Y me puedo imaginar a Felipe parado allí diciendo: Bendito sea Dios. Espera hasta que yo le diga a él. Solo espera hasta que yo le diga. Al poco rato, cuando dijo amén y se puso de pie, él no le habló a él acerca del huerto de naranjas ni del huerto cítrico o lo que él tenía. Él dijo: Ven y ve a quien hemos encontrado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Este es ese Mesías. Oh, me puedo imaginar a Felipe diciéndole: Mira, espera un momento. O mejor dicho, a Natanael diciendo: Mira, espera, nosotros hemos tenido muchos buenos estudios bíblicos juntos. Para que te vayas a un extremo así, mira, algo anda mal. 65. Muy bien. Escuchemos la conversación de ellos. Puedo oír a uno de ellos decir, oír a Felipe decir: Mira, espera un momento. No estamos enseñados de acuerdo a nuestras escrituras que cuando el Mesías venga, él será un profeta. Absolutamente, Moisés así lo dijo. Nosotros creemos a nuestros profetas y él será un profeta. ¿Recuerdas a ese anciano pescador de allá al que tú le compraste ese pescado que no podía firmar el recibo? Oh, Simón, sí, oh. Yo aún conocí a su padre, Jonás, seguro. Yo lo conozco bien. Su hermano Andrés lo llevó a la reunión ayer. Y tan pronto como él entró en la presencia de este Jesús de Nazaret, él le dijo que su nombre era Simón y que él era el hijo de Jonás. ¿Qué de eso? Puedo oír a Natanael decir: Yo iré para ver por mí mismo. 66. Él tuvo más respeto que muchos americanos. Ellos se quedaban en casa y criticaban. Ellos no van, ni siquiera tratan de averiguar. Así que ellos allí vinieron y ellos fueron rodeando el recodo hablando. Y luego cuando él entró en la presencia de Jesús, miren, fíjense bien, y tan pronto como entró en la presencia de Jesús, Jesús lo miró y dijo: Tú eres, he aquí, un israelita en quien no hay engaño. Ese era Jesús ayer. He aquí, un israelita en quien no hay engaño. Y él lo miró. Ustedes dicen: Bueno, es por la manera que él estaba vestido. No, señor. Todos ellos vestían de la misma manera. La gente del Oriente con un vestuario puesto. Y él pudiera haber sido un griego, él pudiera haber sido un egipcio, usando el turbante, todo. ¿Ven? Él no lo conoció por su vestuario. Él dijo: Un israelita en quien no hay engaño. No únicamente es un israelita, sino que él es un hombre honesto. Y él se detuvo y lo miró. Él dijo: Rabí, lo cual significa maestro. ¿De dónde me conoces? Esta es nuestra primera ocasión que nos encontramos. ¿Cómo es que me conoces? Y Jesús dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Me lo puedo imaginar mirar alrededor y allí estaba el obispo fulano de tal que estaba diciendo: El primero que asista a una de esas reuniones va a ser excomulgado. Pero eso no le importó. Él vio un Mesías escritural y se acercó corriendo y se postró a sus pies y dijo: Rabí, tú eres el rey de Israel, tú eres el hijo de Dios. De esa manera Jesús se identificó él mismo ayer. De esa manera ellos supieron que él era. Miren a Jesús voltear y decir:
Porque te he dicho esto, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Esa fue su identificación. Como pudiéramos ir a Bartimeo el ciego y a muchos otros y a todos ellos, 67. Miren, solo hay tres clases de razas de gente en la tierra. Sé que ustedes no lo creen, o mejor dicho, yo no digo que ustedes no lo creen, muchos no lo creen. Esta reunión, esto está siendo grabado, va por todo el mundo. Así que hay mucha gente que no cree. Así que hay mucha gente que no cree. La razón que digo esto de esa manera, que hablo de la manera que lo hago, no está dirigido exactamente a ustedes, pero esto va a todas partes, ¿ven? Está puesto en 27 idiomas diferentes. Así que hay gente que no lo cree, pero solo hay tres razas de gente. Esas son la gente de Can, Sem y Jafet. Y esas eran el judío, el gentil y el samaritano. Miren a Pedro con las llaves en Pentecostés. Fue a los samaritanos y a la casa de Cornelio. Y desde allí ella está abierta, ¿ven? Tres razas de gente, 68. Miren, hubo dos razas de ellos esperando un Mesías. Esos eran los judíos y los samaritanos. Y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Miren cómo él se identificó entre los judíos al ser el profeta del cual Moisés habló. Miren, él va allá a los samaritanos, subió a Sicar en su camino a Jericó, pero fue subiendo, rodeando hasta los samaritanos. Ellos debían saber, ellos lo debían reconocer. Así que él llegó a esa ciudad de Sicar. Y había un pequeño panorama de un pozo que todavía está allí. Y él se sentó allí, cansado del viaje, y envió a los discípulos a la ciudad a comprar alimento. Y mientras ellos no estaban, salió una mujer encantadora. Ella era una mujer de mala fama. Ella tenía cinco maridos. Ella era como una estrella de cine muy popular de hoy en día, pero tenía cinco maridos. Y estaba viviendo con el sexto. Ella hubiera estado exactamente en armonía con el resto de ellas hoy en día, pero ella salió de la ciudad para buscar agua. Ella no podía salir con las mujeres decentes. Si ustedes alguna vez han estado en el Oriente, ustedes se dieron cuenta que ellos distinguen entre ellas y las vírgenes van temprano al pozo. Ella salió como a las 11. Y ahí puso el cántaro grande, ustedes saben, la cosa grande con un cuello largo y ganchos en él. Yo les he visto ponerse uno en la cabeza y otro en esta cadera, y el otro en esta cadera, y caminar tan derecho, y hablar como las mujeres pueden hablar, ustedes saben, y nunca derramar una gota de agua. Eso es correcto. Caminan por allí, todavía lo hacen. Ellas no han cambiado una sola cosa de aquellos días. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios la bendiga en la lectura. Continuamos, mensaje. Quisiéramos ver a Jesús predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 12 de julio del año 1962. A continuación, hermana Edith, Dios la bendiga en los párrafos 69 al 78. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 69. Y así que él se sentó al lado de este pozo. Ella puso los ganchos para bajarlo por la polea al pozo y ella empezó a bajar el cántaro. Y oyó un hombre decir: Mujer, dame de beber. Y ella miró allá y allí estaba un judío de mediana edad. Él únicamente tenía 33. Y todavía no tenía los 33 años, pero ustedes recuerdan que en San Juan 6 ellos dijeron que él lucía como si tuviera 50. Dijeron: Tú eres un hombre que aún no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Él dijo: Antes que Abraham fuera, yo soy.
¿Ven? Ellos no lo comprendieron. Pero él dijo, 70. Pudiera un hombre de mediana edad, como de 50, él lucía de 50 años de edad, sentado, recargado en el pozo. Ella dijo, no es costumbre que ustedes judíos me pidan a mí, una mujer de Samaria, tal cosa. Nosotros, hay una segregación aquí, nosotros no tenemos tratos entre sí. Él dijo, pero mujer, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber y yo te traería, daría agua que no tuvieras que venir aquí para sacarla. 71. ¿Ven? Lo que él estaba haciendo, miren, es que él estaba haciendo contacto con el espíritu de la mujer. Miren, ustedes recuerden que en San Juan 5:19, Jesús dijo, él mismo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Cuántos conocen esa escritura? Amén. No lo que oigo decir al Padre, lo que yo veo hacer al Padre, ¿ven? Exactamente como lo hacían todos los profetas antes que él, los menores, justo como Dios les decía. Él dijo, yo no hago nada hasta que lo veo hacer al Padre. 72. Miren, el Padre lo había enviado allá a Samaria, a los samaritanos, para darles el testimonio del Mesías. Los judíos lo habían recibido. Algunos de ellos, la mayoría de ellos, lo rechazaron. 90% de ellos, 99%, sí, más que eso lo rechazaron a él. Pero cuando él les mostró quién era, entonces él tenía que mostrar a Samaria quién era él. Y esa mujer le dijo, ella dijo, el pozo es hondo y tú no tienes nada con qué sacarla. Él dijo, el agua que yo doy es vida, borboteando. ¿Qué estaba haciendo él? Haciendo contacto con su espíritu. Ellos empezaron a hablar con respecto a dónde adorar en Jerusalén. Y ella dijo, nuestro padre Jacob. Miren, la mujer samaritana le llamó a Jacob su padre. Eso era el pozo que él le dio a José, por supuesto. Él bebió de él y le dio a sus hijos y los demás. ¿Y tú dices que esta agua que tienes es más grande que ese? Y los demás conversando. Entonces, al poco rato, Jesús encontró su problema. Ustedes saben lo que era. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo un marido. Él dijo, tú has dicho la verdad, porque cinco has tenido, y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. 73. Miren, observen. Miren, los fariseos lo vieron hacer eso. Esos grandes eruditos de aquel día, y ellos dijeron, este hombre es Belcebú, un adivinador, y cualquiera sabe que la adivinación es del diablo, es un espíritu pervertido. Y Jesús dijo, si ustedes hablan una palabra contra mí, yo los perdonaré. Pero algún día el Espíritu Santo viene para hacer eso, y una sola palabra contra él nunca será perdonado. ¿Ven? El sacrificio todavía no había sido hecho en ese entonces. Está hecho ahora. 74. Observen a esta mujer. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, cinco has tenido y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Obsérvenla a ella, hermanos. Ella sabía más de Dios que la mitad de los predicadores de los Estados Unidos. Estando en esa condición, miren, ¿no es eso verdad? Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. El resto de ellos dijeron, Belcebú. Y ella dijo, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, eso es lo que él hará. Oh, hermanos, ellos tenían mejor enseñanza. Esa mujer, estando en esa condición, lo vio rápidamente. 75. ¿Qué era? Una de esas simientes de vida ordenadas antes de la fundación del mundo. Y no importa cuán religioso, es lo que yo les estaba tratando de decir a ustedes anoche. Habrá muchos condenados que piensan que ellos son santos y piadosos. Ninguno puede venir si mi padre no le trajere, y todo lo que el padre me ha dado vendrá. Y tan pronto como esa luz destelló en esa simiente predestinada allí, vino a vida rápidamente, y todo el resto de ellos estaban llenos de la escritura, y fueron enseñados esto, aquello y lo otro. Pero ella sabía
Ella dijo: Señor, yo sé que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Él dijo: Yo soy el que habla contigo. Ella fue a la ciudad. No necesitaba nada más. Entró corriendo a la ciudad y dijo: Venid, ved a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Y la Biblia dice que la gente de la ciudad creyó en Jesús debido al testimonio de la mujer. Ellos sabían que ese sería el Mesías. Si ese fue el ayer, tendrá que ser el hoy. ¿Es correcto eso? 76. Miren, recuerden, cuando Dios toma una decisión, Él no la puede cambiar. De esa manera Él se identificó cada vez. De esa manera Él se identificó a los judíos. De esa manera Él se identificó a los samaritanos. Miren, nosotros los gentiles, en ninguna ocasión en la escritura eso. Esto, como Abraham, y nosotros estamos en Cristo, llegamos a ser la simiente de Abraham. Miren, no se les pase por alto. 77. Fíjese bien, Abraham, cuando llegó el tiempo de la separación entre él y Lot, Lot se fue a Sodoma y entonces llegó allí a un punto donde Dios se iba a manifestar. Y un día, Abraham, sentado a la puerta de su tienda, él representó a la iglesia espiritual. Miren, hay tres clases de gente: el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Miren, el incrédulo era el sodomita, el manufacturado era Lot. La iglesia normal, la iglesia denominacional. Y la Abraham representó a la iglesia elegida, la llamada a salir fuera, separada. Él no estaba en Sodoma para empezar. Oh, hermanos, fíjense bien, ese ángel nunca fue a esa otra iglesia. Él fue a la iglesia elegida. 78. Tres de ellos llegaron, y observen, cuando llegaron, Abraham salió y dijo: Mi señor, pasa, siéntate. Sentado a la puerta de su tienda, había algo acerca de esos hombres. Ellos eran extranjeros, con polvo en su ropa, pero lo que era, era Dios mismo y dos ángeles. Eso es lo que dice la Biblia. Abraham lo llamó Señor, Elohim. Eso es correcto. Señor Dios, Jehová, el que existe por sí mismo. Y él llegó y se sentó, y ellos hablaron con Abraham. Y dos de ellos se levantaron y se fueron a Sodoma. Y Abraham rogó por Sodoma. Si él pudiera encontrar 50, si él pudiera encontrar 20, y siguió hasta si él pudiera encontrar 10. Y él prometió perdonarlos por los 10. Fíjese bien, allá a Sodoma fueron dos mensajeros, sin hacer ninguna señales ni prodigios. Un moderno Billy Graham. La única cosa que él hizo fue cegarlos. Y el predicador. Ellos predicaron el evangelio y llamaron a salir fuera a Lot. Y su esposa volteó y miró hacia atrás. Conocemos la historia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Este mensaje fue predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 12 de julio del año 1962. Continuamos, párrafo 79, dice: Pero ese que se quedó con Abraham, obsérvenlo. Él estaba sentado con su espalda volteada hacia la tienda y dijo: ¿Dónde? Miren, recuerden que él había sido Abraham hasta el día anterior y ella había sido Sarai el día anterior. Pero ahora es Sara y él es Abraham. Él dijo: Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Sara dijo: Ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo: Yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. ¿Cómo sabía él que era casado? ¿Cómo sabía él que tenía esposa? ¿Y cómo sabía él que su nombre era Sara? Pero fíjense, yo te voy a visitar, según la promesa que él había hecho. Yo,
Es un pronombre personal. Ese era Dios, ven. Y él dijo, el tiempo de la vida con Sara va a ser, ella va a tener el bebé ahora. Ella estaba cerca de los 100 años y Sara, estando dentro, se rió y el ángel sentado afuera con su espalda volteada hacia ella, dijo, ¿por qué se rió Sara? Diciendo entre sí, estas cosas no pueden ser. ¿Qué clase de telepatía era esa? Y finalmente el hombre le dio la señal. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Párrafo 80. No es extraño que ellos tienen un hombre. Es la única ocasión en toda la historia del mundo. Allá entre las iglesias denominacionales con un nombre algo igual, Abraham. Abraham. Graham. ¿No es extraño que la iglesia natural esté recibiendo su visita? ¿Qué es lo que Dios está tratando de mostrar? ¿Qué hizo él allá? Ese era Dios en su cuerpo de carne, mostrando que Dios estaría en su iglesia en los últimos días, en un cuerpo de carne, un cuerpo de seres humanos, en su carne, y manifestaría la misma cosa. Porque si los judíos tuvieran eso, eso fue la única señal que recibieron los judíos. Esa fue la última señal que Abraham recibió antes que el fuego cayera. Y aquí está, ha llegado el mismo tiempo hoy en día. 81. Si Jesucristo ha entrado a la iglesia por medio del bautismo del Espíritu Santo y ha hablado en lenguas y sanado a los enfermos y ejecutado milagros, ¿qué es? Hizo la misma cosa que él hizo con Abraham durante la jornada. Entonces, esa fue la última señal antes del fuego. Fue la última señal antes que Dios se viera, volviera de los judíos. Aquí está. Entonces, los gentiles tienen que recibir la misma cosa. Eso es, la iglesia elegida y la iglesia nominal. Allá está él entre ellos. Y aquí está el Espíritu Santo esta noche. El mismo Jesucristo que era ayer y hoy y por los siglos para hacer la misma cosa. Él es el mismo Cristo. Él no puede fallar. Él es Cristo. Párrafo 82. Quisiéramos ver a Jesús. Si yo saliera a la calle esta noche y les consiguiera un hombre y lo trajera aquí, que tuviera cicatrices de los clavos en sus manos y las marcas sobre su rostro y la sangre corriéndole de las cicatrices de los clavos. Cualquier hipócrita pudiera hacer eso, pero la vida, Dios levantó al cuerpo de Jesucristo y está sentado a su diestra. ¿Creen ustedes eso? Eso es la, él es el sumo, un sumo sacerdote sentado allí para interceder en base a la nuestra confesión. Él es el sumo sacerdote de Dios. Párrafo 83. Miren. Pero la vida que estaba en él, el espíritu que estaba en él, está aquí con nosotros. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Por qué podía él decir de lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban haciendo? ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué él era la palabra de Dios? Hebreos 4 dice, es más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos del corazón. Y luego, si esta palabra, la fe ha entrado en esta palabra y Dios ha puesto a su iglesia en orden, esa palabra llega a ser la misma cosa. Eso hace a Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos, la misma cosa. ¿Lo creen ustedes? Yo los reto a que lo crean. Se está haciendo tarde, sencillamente continúo hablando. Yo los reto a que crean que eso es la verdad. 84. Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué tanto sería si un hombre entrara aquí lleno de sangre y con cicatrices de los clavos y cosas así? Jesús, cuando él venga, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará cuando regrese el cuerpo de Jesús. Yo creo en su venida literal en cuerpo, descendiendo de los cielos con aclamación, con voz de arcángel, la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán, pero su espíritu está aquí con nosotros. Y a medida que la iglesia, así como la pirámide, llega a un punto, así llegado, ha llegado la iglesia en los días de Lutero, en los días de Wesley, en los días de los pentecostales, y ahora justo antes que la piedra de corona entre en ella,
Esta iglesia tiene que ser alisada tan perfectamente al grado que el mismo ministerio que él hizo aquí, estando su mismo espíritu tan predominante, traerá ese mismo cuerpo dentro de él y resucitará toda la cosa. Eso es exactamente. Amén. Gloria a Dios. 85. Miren en la parte de atrás de su dólar americano. En un lado dice el sello americano, el águila con las cosas en su mano. ¿Por qué pusieron ellos del sello egipcio y dice el gran sello al otro lado? No, una doctrina de pirámide. Eso es tontería. Y yo estoy hablando acerca de algo que ellos dicen. Igual que, ¿por qué una mujer cuando se casa se pone un velo sobre su rostro? Ella viene a su esposo, la cabeza, igual que Rebeca lo hizo. Ella se puso un velo sobre su rostro para encontrarse con Isaac. Ella ya no tiene más cabeza. Isaac es su cabeza. Y la iglesia debería estar tan sumisa a la palabra de Dios que vela su propio rostro. Ella no tiene cabeza. Es la naturaleza de una mujer es someterse a un hombre y eso es lo que la iglesia debería estar haciendo. Sometiéndose a Cristo, a su palabra, a su doctrina, a sus principios. Ella no piensa por sí misma. Ella no tiene cabeza. Cristo es su cabeza. No algún grupo eclesiástico, sino que Cristo es su cabeza, la palabra. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¡Aleluya! Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa misma manifestación de la palabra. ¿No creen ustedes? La congregación dice amén. Oremos. Párrafo 86. Padre Celestial, hay una sola cosa por la cual tus siervos son responsables: predicar la palabra. Eso es todo lo que podemos hacer. Es simplemente predicar la palabra. Algunas caen junto al camino, algunos se levantan de sus asientos y se salen de la reunión, algunos se quedarán y se preguntarán, algunas la recibirán, caerán en buena tierra, producirán los resultados. Siempre ha sido de esa manera. Tú dijiste que sería de esa manera y de esa manera es, siempre ha sido de esa manera. Y Padre, te pido esta noche que en este grupito aquí, que caiga un 100% sobre toda persona. Permítelo saber que la venida del Señor Jesús está a la mano. Nosotros no sabemos la hora, nadie lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Jesús confesó que Él no lo sabía. Solo Dios sabe cuándo Él lo va a enviar a Él. Pero Señor, tú nos das señales. Sabemos que esas señales están apareciendo. Vemos por medio de las escrituras que fue profetizado, dicho, la última visita que los judíos tuvieron y ahora la última visita que los samaritanos tuvieron, la última visita que los gentiles recibirán. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oh Dios, si tú me ungieres esta noche en el Espíritu de Cristo, no serviría de nada menos que tú ungieras a tu iglesia de la misma manera. Se requiere a todos nosotros juntos, no estamos divididos, somos un solo cuerpo, Señor. Te pido que tú lo concedas y que cuando el servicio termine, que no haya una sola persona enferma en medio nuestro, que haya cada uno de ellos, que esta palabra caiga dentro de su corazón y que ellos la reciban y que grandes señales y prodigios sean hechos, perdón. Si tú lo concedes, Señor, continuaremos con la sanidad divina, si no, entonces simplemente continuaremos con la salvación. Permite que tu voluntad sea hecha, Señor, para mostrar que creemos en el Evangelio completo y que creemos que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tú eres el Dios ungido del cielo y tú eres el mismo y creemos que tú eres el mismo, que tú estás vivo por los siglos de los siglos, siempre sentado a la diestra de la majestad, viviendo siempre para interceder en base a nuestra confesión. Lo creemos, Padre. Pedimos que tú nos encierres en el reino de Dios ahora y te manifiestes a nosotros y permite que la gente sepa que cuando el juicio azote este lugar, entonces, Señor, no habrá más excusa que sea sabido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 88, por último. Los he retenido mucho. No llamaremos a muchos, quizás llamaremos al resto de ellos mañana en la noche. Él me dijo que repartió tarjetas de oración, creo yo. ¿Cuáles fueron? Ah. Uno a de la 1 a la 5. Muy bien, no los podemos llamar a todos a una sola vez. Los llamaremos a medida que podamos, los que podamos llamar. Miren, hay varios de ellos aquí en silla de ruedas y cosas así. Miren, nosotros los llamaremos. Y luego cuando los llamemos, nos encargaremos de que los traigan aquí arriba a la plataforma, cuando su número sea llamado.
pero solo a medida que los llamaremos solo uno a la vez, porque hay muchos inválidos. Miren, ¿quién tiene la tarjeta de oración número uno? Ah, número uno, levante su mano. ¿Quién la tenga? La tarjeta de oración A, número uno. A, número uno. ¿Pueda usted caminar? Muy bien. A, número dos. ¿Quién tiene? A, número dos. La señora. ¿Qué dice número uno? Algo anda mal. Miren la tarjeta allí de ella y vean cuál tarjeta tiene ella. La señora malentendió. Ella no tiene tarjeta de oración. Muy bien. A, número uno. Ustedes, esperen un momento, señora. Si usted no tiene una tarjeta, usted no necesita tener una. Solo quédese allí y crea y observe lo que el Espíritu Santo hará. ¿Ve? Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 12 de julio del año 1962. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 89 al 98. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje. Del año 620712, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 89. ¿Cuántos saben que son más los que sanan en la audiencia sin tarjeta de oración que los que sanan en la plataforma? ¿Cuántos aquí no tienen tarjeta de oración? Levanten sus manos. Ustedes saben que Dios los puede sanar. Simplemente obsérvelo a Él. Ahora, solo por unos cuantos minutos. Si Él viene, ahora, número uno. Número uno. ¿Quién era la mujer que tenía la tarjeta de oración? Número uno, muy bien, levántese. Es el número uno. Número dos, ¿quién tiene la tarjeta número dos? Número tres, venga aquí por un momento. Ustedes, mujeres, número dos. Uno, dos, número tres, ¿quién tiene el número tres? Número tres, venga aquí todos ustedes a este lado. Si pueden caminar, si no pueden, levanten la mano. Nosotros los traeremos aquí. Ven. Número 1, 2, 3, 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 4? Levante su mano. 4, número 4. La señora ya venga aquí. Número 5. Número 5, muy bien. Número 6. Reúnanse aquí, a este lado, aquí. Número 6. Mujeres, alguien vaya allá, hermano Roy. Algunos de ustedes y ayuden a la gente, muy bien. Número 6. 1, 2, 3, 4, 5, número 6. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 6? Y 1, 2, 3, número 6. Muy bien. Señora, entre la línea. No, entre a la línea. Número 7. Aquí. ¿Se puede levantar? Oh, muy bien. Número 7. Número 8. Muy bien. Allí, señora. Número 9. Allí, muy bien. Señora, número 10. La tarjeta de oración número 10. ¿Cómo lo dirían en español? ¿Cómo lo dirían en español? ¿Hay alguna gente latina aquí? Número 10. Muy bien. Señor, número 11. Párrafo 90. Queremos que ustedes, todos los que tienen tarjeta de oración, vamos a orar por ellos. Porque estamos obligados a hacerlo. Conserven su tarjeta número 11. ¿Consiguió? Número 12. Eso está bien. Bien. Miren. Ahora, el número 13. Esperen un momento. Esta señora aquí. ¿Ese es su número? Muy bien, número 14. Muy bien, ahora. Ese es el número 13. 13, venga aquí. Miren, alguien se levantó mal. Mal, ¿ven ustedes? Esa es la 13. 14, muy bien. Está bien, muy bien. ¿Cómo las están? Los están acomodando en el otro cuarto. Miren, esperemos y pasemos a estos. Luego nosotros podemos meter el resto a medida que lleguemos a ellos. Si ustedes, por favor,
Si ustedes, por favor, movieran eso, si pueden mover, o me imagino que ellos le pueden dar la vuelta, sí, muy bien, párrafo 91. Miren, cada uno de ustedes, aquí que yo sepa, no hay una sola persona que está aquí que yo no conozco, que yo conozco, perdón, a menos que este sea el hijo del hermano Evan, sentado aquí, creo que es el Ronnie Evans. ¿Es correcto eso, Ronnie? Muy bien. Esa es la única persona que yo veo en el edificio que yo realmente conozco. Aparte del hermano Borders, el administrador, y mi hijo a donde se haya ido, y el pastor aquí. El resto de ustedes son desconocidos. Miren, yo veo que como el 90% de ustedes están enfermos. Miren, también allá en el balcón. No importa en dónde están ustedes, si están enfermos allá arriba y no tienen una tarjeta de oración, levanten su mano, digan, estoy enfermo. Muy bien, ustedes allá arriba, crean. Miren, recuerden, mientras él los está poniendo en la línea, permítame darles otra escritura. Quiero que anoten estas escrituras y las recuerden. Miren, los hermanos ministros y todos aquí, ¿cuántos saben esto? Que la Biblia dice que Jesús es el sumo sacerdote ahorita, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? La congregación dice amén. Bueno, si él es el mismo sacerdote, él es el mismo sumo sacerdote que ayer, que era ayer, él actuaría de la misma manera hoy que actuó ayer. ¿Es correcto eso? Amén. ¿Creen ustedes eso? Levanten su mano. Párrafo 92. Miren, les voy a pedir, por favor, que no anden de aquí para allá ahora por unos minutos. Solo siéntanse reverentemente por unos momentos. No se muevan en el absoluto. Y amigos, mantengan a sus niños tan cerca de ustedes como puedan ahora, porque no estamos lidiando. No estamos lidiando, no estamos jugando en la iglesia, a la iglesia. Y muchas veces, ¿cuántos saben que esto pasa cuando pasa de uno al otro? Ustedes lo han visto suceder, sí, señor, muchas veces. La gente se sienta en sus asientos y se desploma, paralizada. Los he visto caer muertos allí en la plataforma. Eso es correcto. No estamos jugando a la iglesia. Deben ser reverentes. Miren. Esto es sagrado. Miren, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Todos son testigos que eso es la verdad. Miren, ¿cómo sabríamos ustedes que lo tocaron? Ustedes. Él actuaría de la misma manera que actuó cuando Él estuvo aquí. Bueno, ¿cómo actuó Él? Permítame darles un ejemplo para que los estoy haciendo a ustedes. Los estoy tratando de hacer que crean que Él es el mismo. Él no ha cambiado. La Biblia, mi escritura es que Él es el mismo. Mire, párrafo. Entonces, mire, cuando esa en el un, una mujer, digamos que no tenía una tarjeta de oración, pero ella quería llegar, ella creía que Él era un hombre santo, un profeta, y ella dijo, si yo tan solo puedo tocar el borde de su manto, seré sana. Conocen la historia. Y ella se abrió paso entre la multitud hasta que lo tocó. Miren, ella nunca, él nunca lo sintió físicamente. Ustedes saben porque el vestuario palestino cuelga suelto también. Tiene un vestuario interior, pero él no lo sintió físicamente. Porque Pedro le reprendió cuando él dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro dijo, Señor, mira, lo reprendió, le dijo, toda la multitud te está tocando. Él dijo, pero yo he conocido que me he debilitado, virtud ha salido de mí. Y él miró todo alrededor, ven, él había sido tocado con una clase diferente de toque. Y él volteó alrededor, miró por toda la audiencia hasta que encontró a la mujercita que lo tocó. Y él le dijo,
a ella de su flujo de sangre y dijo: tu fe te ha salvado. Era ese Jesús ayer. Era ese Jesús ayer. Bueno, si él es el mismo hoy, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿no los puede él tocar a ustedes? Si ustedes lo tocan, ¿no puede él hacer la misma obra? Párrafo 94. Miren, miren, recuerden, él pudiera usar mi voz. Si él la usa, yo soy exactamente como este micrófono. Está mudo sin que alguien hable en él. Eso es correcto. Yo no los conozco, pero él los conoce a ustedes. Así que ustedes me pudieran tocar. Eso no les haría ni una pizca de bien. Si ustedes tocan a los pastores, eso no les haría ninguna pizca de bien. Ellos son hombres igual que yo, pero tóquenlo a él. Una vez observen lo que sucede. Miren, ustedes no tienen que estar aquí, ustedes no tienen que estar en la plataforma. Simplemente crean. Párrafo 95. Miren, este es un cuadro de lo que yo estaba hablando esta noche en San Juan. El capítulo 4, si lo quieren leer cuando lleguen a casa. Aquí está un hombre y una mujer. Yo conozco a la mujer. Yo nunca la he visto en mi vida. Ella es una total desconocida para mí. Hace un rato ellos repartieron algunas tarjetas de oración y ella recibió una. Mi hijo sube aquí delante de todos ustedes. Mezcla sus tarjetas de oración de tal manera que él no sabe cuál es la que le está dando aquí. Así que él solo las reparte a ustedes y a los que las quieren. Y sucedió que ella, y yo la llamo de donde quiera. Quizás mañana en la noche yo pudiera empezar en la 75 o en la 45 o en la 25 o en la 90. Y llamo a la dirección opuesta. Ustedes saben eso. Ustedes que han estado en las reuniones. Así que sucedió que esta noche, párrafo 96, estoy viendo ese reloj dando vueltas allá. Yo no los quiero retener, pero sucedió que a esta mujer le tocó donde yo empecé, en el número 1. Me imagino que usted es la mujer. Es usted. Es usted la de usted la persona. Muy bien. Nosotros somos desconocidos uno al otro. Nosotros no nos conocemos uno al otro. Esta es la primera vez que nos encontramos. Aquí está un pequeño panorama. Aquí está un hombre y una mujer encontrándose por primera vez, como Jesús y esa mujer en el pozo. Dos personas, nunca nos habíamos encontrado antes, y aquí estamos parados. Miren, si yo le dijera a la mujer, el Señor me envió a orar por los enfermos, yo voy a poner mis manos sobre usted, pudiera ser que no sea enfermedad por la que ella está aquí. Quizás es un problema doméstico, quizás es un problema económico, quizás es algo más. Quizás ella ni siquiera es una cristiana, yo no sé, pero él sí le puede decir a ella lo que ha sucedido. Y luego le dice lo que es todo seguramente, que ella pudiera creer que lo está, será, si él puede decir lo que ha sido. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos creen eso ahora? La congregación dice amén. Muy bien. Miren, si alguien piensa que hay algo mal en ello, que ustedes tienen un problema mejor, una idea mejor, son bienvenidos a venir aquí y tomar mi lugar. Si ustedes no pueden, entonces manténganse inquietos al respecto. Ven, párrafo 97, fíjense. Miren bien. Fíjense bien, miren. Aquí está, yo acabo de predicar la palabra de que Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y probé por la escritura que Él vive en su iglesia, y Él viene, y la última señal que él le dio a los judíos y a los samaritanos y ahora a los gentiles, nosotros hemos tenido, los judíos tuvieron 4000 años para creer que un profeta iba a venir como profeta mayor. Mientras la iglesia seguía adelante, los gentiles han tenido 2000 años de
formalismo religioso y ahora ha pasado por hablar en lengua. Y sanidad divina y ahora está aquí mismo en el tiempo del fin, donde el gran Mesías, en la plenitud de su espíritu, se está moviendo no solo en una sola persona, sino en toda la iglesia, fluyendo. Párrafo 98, hermano. Dios les bendiga. Ahora, continuamos con este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 12 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 99 al 108. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 98. Miren, no importa cuánto yo crea, esta mujer también tiene que creer. Y miren, ustedes allá en audiencia que no estarán en la línea de oración, miren hacia Dios y digan, Dios, ese hombrecito parado allí no me conoce, no sabe nada de mí, pero yo estoy en una condición seria. Permíteme tocar tu manto y que tú me hables por medio de él y me digas algo. Pruébelo. Vean si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No lo pruebe, créanlo. Cualquiera lo puede probar. Nosotros no probamos a Cristo. Nosotros sencillamente lo aceptamos a él y le creemos. Él no viene por intentarlo. Miren, si el Espíritu Santo revela, yo le tengo que hablar a ella por un momento. Ahora miren esto. Yo estoy en Spokane. ¿Por qué vine a Spokane? Nosotros aún tuvimos problemas al venir aquí. Tuvimos que cambiar reuniones con otra región. Se supone que debía estar aquí en una fecha más tarde que esta, pero tuvimos que hacer cambios. Pero todavía, y nosotros, pienso que ellos no pudieron conseguir un edificio. Tuvieron que venir y usar la iglesia del hermano. Y estos otros hermanos maravillosos, viniendo y cooperando con el hermano aquí, eso es agradable, amable. De esa manera yo quiero ver que llegue a ser la iglesia. Aquí estamos, parados aquí de esta manera. Y aquí yo estoy. ¿Por qué? Dios me envió aquí. Yo sentí venir aquí. A mí no me interesa cuánto tenga que batallar. Él dijo, ven aquí, y aquí estoy. No porque no tenía otro lugar a donde ir. Pregúntenle al administrador. Nosotros tenemos un libro de invitaciones de alrededor del mundo, cientos de ellas. Pero yo sencillamente sentí venir aquí. ¿Por qué? Yo no sé. Quizás él va a hacer que estalle un avivamiento. Quizás ustedes estén recibiendo su último mensaje. No sé. Yo no les pudiera decir, pero él me envió aquí. No sé por qué. Aquí estoy. Jesús fue a Samaria. ¿Por qué? Él no sabía. Una mujer salió. Él simplemente empezó a hablar con ella. Entonces él encontró su problema. Y ella corrió y le dijo a todos, ese es el Mesías. Párrafo 100. Mire, señora, si el Espíritu Santo me revelara algo por lo cual usted está aquí o algo que usted ha hecho o lo que sea, usted sabe que yo no la conozco. Y si él lo revelara, usted sabría que tendría que provenir de algún poder espiritual. Tendría que venir de allí. Ustedes saben eso. ¿No saben ustedes eso, hermanos? Tendría que venir a la hermana. Tendría que venir por medio de un poder espiritual. ¿Creen ustedes eso allá en la audiencia? Entonces depende en lo que ustedes piensen que es. Los fariseos dijeron, él es Belcebú. Pero los creyentes dijeron, es el Mesías. Ellos eran gente escritural que creían la escritura. 101, miren, simplemente le voy a hablar a la mujer. Y por favor, manténganse sentados. Miren, no se muevan porque ustedes dicen, hermano Branham,
¿Usted está esperando algo? Seguro que sí. ¿Tienen ellos la fotografía de ese ángel aquí? Allí está en Washington, D.C. Y lo demás, el único ser sobrenatural que alguna vez fue comprobado científicamente, la misma columna de fuego que yo les dije que estaba con Israel. Cuando fue hecha carne, nosotros vemos lo que ella hizo estando en carne. Miren, si esa es la misma columna de fuego, ella se manifestará de la misma manera. Es la misma vida. Si ustedes pusieran la vida de una vid en una calabaza, ella produciría uvas. Seguramente que sí. Es la vida en ella que produce el fruto. Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Él ha ascendido a lo alto y envió su vida de regreso. Su vida da testimonio. Amén. Miren, si ese es, yo estoy esperando esa unción. Y si no viene, yo simplemente pondré manos sobre la mujer, oraré por ella y seguiré adelante. Yo no sé, no le puedo decir, está detenido, o mejor dicho, yo me estoy deteniendo, esperando en él. Eso es exactamente correcto. 102. ¿Qué es lo que les pasa a todos? ¿Qué es lo que pasa? ¿No pueden ustedes creer? Tengan fe, amigos. La escritura está puesta aquí ante ustedes. Y una persona sube aquí y se atreve delante de una audiencia de gente tomar la palabra de Dios y retar a todo el mundo con ella. Crean, tengan fe, amén. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo tomo todo espíritu aquí bajo el control del Espíritu Santo que me tiene ungido. Miren, tengan fe. Mire aquí solo un momento, como Pedro y Juan dijeron, míranos. Yo estoy confiando por usted. Yo no sé, usted simplemente está parada aquí, una mujer. Pero si el Espíritu Santo me revela algo a mí que está en su vida, usted sabrá si es verdad o no. Mire, yo le estoy hablando a usted individualmente. Esa es la razón que yo tengo a alguien aquí, solo para tener un contacto. El Espíritu me unge y luego yo puedo empezar la audiencia o en donde quiera que esté para ver entonces a dónde él me guiará. Mire, yo solo le estoy hablando a usted para darme cuenta, para ver lo que él me dirá. Yo no sé, eso dependería de él, el decirlo. Pero yo estoy seguro que él lo hará. Sí, señor. La señora se va de mí, se está alejando. Ella pudiera testificar ahorita que hay un sentir alrededor de ella como un sentir verdaderamente humilde, agradable, porque la luz se posó sobre la mujer y la mujer está sufriendo de un problema de la garganta. Eso es verdad, eso es correcto, señora. ¿Cree usted? 103. ¿Por qué es variable cada vez? Alguien piensa, él adivinó eso. Yo estoy inclinado a decir quién lo hizo. No haga eso. Usted crea, yo nunca le adiviné eso a esa mujer. Ella sabe que yo no puedo hacer eso. ¿Cómo pudiera ser perfecto y ser? Miren, solo parece que ella es una persona amable. Permítanme hablarle por un momento. Mire, lo que él le dijo a usted, yo no lo sé. Está en la cinta. ¿Ve? Yo estoy en alguna otra parte. Es como otra dimensión. Es una visión. ¿Ve usted? Sí. Es la garganta. Usted tiene un problema de la garganta y está perturbada de nerviosismo. Usted parece ser extremadamente nerviosa. Bueno, usted solo tiene complicaciones. Muchas cosas la están perturbando. Se pone muy agotada, ya avanzada la tarde, cansada, agotada cuando termina su trabajo. Eso es correcto. Además, hay alguien más por quien ustedes están interesada, por quien usted está orando. Yo veo a un hombre aparecer. Debe ser su esposo. Está en el mismo lugar.
El hombre está aquí ahora. ¿Cree usted que yo le puedo decir cuál es el problema de su esposo? ¿Creería usted que soy su siervo? Su esposo sufre de un problema de corazón. Él también es nervioso. Y usted ha traído a alguien de un, es su hermana, usted la trajo de un hospicio para anciano. Ella está sentada aquí. Eso es correcto. Inválida. ¿Creen ustedes? Miren, es él el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué trae eso? Trae a Cristo aquí con nosotros. ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces se puede ir y reciba lo que ha pedido. No dude, a usted le será concedido lo que ha pedido. Y Dios sea con usted. 104, miren, no anden de aquí para allá. Quédense muy quietos, quédense quietos, quédense quietos, reverentes. ¿Ven? Cada uno de ustedes es un espíritu. Y cuando ustedes se mueven, yo puedo, uno sabe que algo se está moviendo. Algo anda mal, ¿ven? Solo sean muy reverentes, quietos. Esta es la señora. El ángel de la luz que yo observo apareció aquí en alguna parte, aquí mismo. Sean muy reverentes. Miren, solo sigan orando. Miren, si yo miro para abajo y digo, bueno, esa persona que está acostada en un catre, ¿está inválida o tiene artritis? Va a... Ustedes dirán, seguro, mírenla, seguro que lo está, uno puede ver eso. Pero aquí está esta persona, se mira perfectamente normal. ¿Qué es lo que está mal en ella? Esa es la cosa. Ahora, mire en esta dirección por un momento, señora. Nosotros somos desconocidos uno del otro. Es nuestra primera ocasión que nos encontramos. El gran Espíritu Santo está aquí. ¿Cree usted eso? Usted lo siente. ¿No es ese un sentir agradable? ¿Ve? Se siente, sabiendo que usted es una cristiana, el ver la bienvenida de ese espíritu. Parece que él actúa así. Dijo que es un sentir verdaderamente humilde, agradable. Es una cosa maravillosa ser un cristiano. 105. Mire, si el Señor Jesús me dice algo acerca de usted, o por qué usted está parada aquí, lo que usted quiere de él, ¿usted le creería si le pudiera decir de lo que se trata? Mire, si yo la pudiera sanar, yo lo haría, pero no puedo. ¿Ve usted? Si él estuviera parado aquí con este traje puesto que él me dio, él no la pudiera sanar, porque su sanidad ya está comprada. Amén. Él le haría saber que era él. ¿Y cómo la haría él? Por medio de él mismo comprobar que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Exactamente acerca de lo que les prediqué. La audiencia, yo creo que todos nosotros creemos eso, ¿sí? Mire, simplemente crea, usted está sufriendo de una hernia. Eso es correcto, eso es verdad. Luego usted tiene algo mal con su lado derecho. Usted tiene dolor que le da y desciende por todo su lado derecho hasta sus pies. Eso es correcto, ¿no es así? ¿Cree usted que ese es Cristo por el cual usted está ungida ahora? Acéptelo como su sanador, como una obra terminada. Todo ello la dejará a usted y nunca más la tendrá si lo cree. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. 106. Yo no sano. Yo, si él estuviera parado aquí, él no pudiera sanar. ¿Cuántos saben eso? Él ya lo ha hecho, ¿ven? Él simplemente les da a saber que él está aquí. Él ha resucitado de entre los muertos. Esa es la única cosa que él pudiera hacer. Darse él mismo a conocer que él todavía es el Mesías. Amén. ¿Cómo está usted? Me supongo que somos desconocidos uno del otro. Yo nunca la he visto en mi vida. Y nosotros estamos parados aquí por primera vez, un hombre y una mujer encontrándose. Hay un hombre que continúa apareciendo ante mí, ¿ven? Es alguien orando. Usted solo siga orando. Eso está bien. Eso es correcto.
Usted simplemente tóquelo. Yo solo les pido, en el nombre del Señor Jesús, que crean que lo que dije es la verdad. Pues yo les he dicho la verdad y ustedes saben que eso está correcto. Proviene de la palabra. Y si yo les he dicho la verdad, Dios está obligado a su propia palabra. ¿Ven? Él no está obligado a mí. Él está obligado a su palabra. ¿Ven? Y yo solo estoy hablando su palabra. 107, miren, sin conocerla. Pero si el Señor Jesús me dijera algo acerca de usted, o algo que usted ha hecho, o algo que usted no debería haber hecho, o algún problema que usted tiene, y quizás sea económico o doméstico, yo no sé, pero si él lo explicara, usted sabrá que tiene que ser alguna clase de poder. Tendrá que ser la palabra de Dios, porque ella discierne los pensamientos del corazón. Eso es correcto. ¿Cree usted que Dios envió esto en los últimos días y que es Cristo dando testimonio de su pronta venida? Si usted cree eso, entonces Dios seguramente concederá su petición. Usted tiene una hernia, dos de ellas. Eso es correcto. Usted tiene algo más que está mal, lo cual es un problema de la vejiga. Eso es correcto, ¿no lo es? ¿Cree usted que él sabe quién es usted, señora Patterson? Esa es quien es usted. Mire, se puede ir creyendo y ya más. Tenga fe, no dude. ¿Creen ustedes? Solo tengan fe en Dios. No duden, no duden. 108. Somos desconocidos uno del otro, pero el Señor Jesús nos conoce a ambos. ¿Y piensa usted que él pudiera hacer algo o decirme algo acerca de usted que le ayudaría? ¿Lo creería usted? Miren, ustedes comprenden la condición en la que me tiene ahorita. Yo estoy temblando por todo el cuerpo. Ustedes dicen, ¿por qué, hermano Branja? ¿Por qué estaría usted así? Bueno, si una sola mujercita tocando el borde del manto de Jesús hizo que se debilitara el Hijo de Dios, ¿qué piensan ustedes que me haría a mí, a un pecador salvo por fe? Aquí está, de la única manera que yo pudiera aún hacer uno. Es porque él dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán también, más que estas harán. La versión King James dice mayores, pero no está interpretado correctamente. La traducción correcta es más. ¿Quién pudiera ser mayores? Él sanó a los enfermos. Él resucitó a los muertos. Él detuvo a la naturaleza. Él hizo todo lo que se podía hacer, ¿ven? Ustedes solo hacen más de ello, porque él estaría repartido entre su iglesia. Más que estas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos mensaje. Quisiéramos ver a Jesús predicado a Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 12 de julio del año 1962. A continuación, hermana Di, por favor, en los párrafos 109 al 117 y concluimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 109. Miren, aquí está una mujercita mucho más joven que yo. Yo no la conozco. Nunca me había encontrado con ella. Somos desconocidos uno del otro, pero el Espíritu Santo nos conoce a ambos. Y si el Espíritu Santo me revela algo así, ¿hará a toda la audiencia creer? ¿A todos? Aquí está mi mano levantada. Aquí está la Biblia. Yo no conozco a la mujer. ¿Ven? Y allí está ella parada. Ella pudiera haber estado en una reunión en alguna parte. ¿Ha estado usted alguna vez en una de mis reuniones antes? Aún ni siquiera ha estado antes en una reunión. Ella solo está parada aquí. Somos perfectamente desconocidos uno del otro. Muy bien, que el Espíritu Santo le conceda su petición, hermana. Sí, la dama sufre de un problema rectal. Ella tiene colitis, lo cual ha causado esto. Usted ha tenido mucho problema en su vida. ¿No es así? Yo la veo yendo a un hospital, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Operaciones. Eso es así, dice el Señor. Crea con todo su corazón. Y todo eso ha terminado. ¿Lo cree usted? 110. Venga aquí, ponga sus manos. Pongo manos.
¿Cree usted que Dios puede sanar un problema del corazón? Muy bien, siga adelante, se puede bajar de la plataforma. ¿Creen ustedes? Allí levantando su mano, ¿cree usted que él sana ese problema de próstata que usted tiene, que lo sana? Muy bien, si usted lo cree, también se lo concederá a usted. Solo tenga fe. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cree usted que él sana artritis? Bueno, entonces solo siga caminando y él la sanará. Solo. Él la sanará si usted lo cree. ¿Qué de usted, señora? ¿Le gustaría recuperarse de ese problema del estómago y estar saludable? Siga caminando diciendo, gracias, señor. Yo lo recibo. 111. Si pueden creer, ¿qué es? Todo es posible para los que creen. Los que creen, ¿lo creen ustedes? ¿Qué si yo no le dijera una sola cosa a usted? Solo pusiera mano sobre usted. ¿Lo creería usted? ¿Creería usted que sanaría? Venga aquí, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sana. Esa es una que no quería ver nada, ¿ven? Ella solo creía que lo que fuera iba a estar bien. Venga, señor, ¿qué si yo no le dijera nada a usted? ¿Creería usted la misma cosa? Bueno, si cree el problema femenino, ya le dije a usted, así que sigue adelante. Ese problema de mujer se irá y la dejará y usted estará bien. Si usted solo cree con todo su corazón, crea. ¿Cree usted con todo su corazón? Se puede ir. Coma su cena y diga gracias al Señor por sanarme. Amén. Dios le bendiga, Señor. Solo tenga fe, no dude. Solo crea con todo su corazón. Venga, señora, usted ha tenido un estómago nervioso por mucho tiempo. Usted ha tenido mucha dificultad con él. Todo ha terminado ahora. ¿Lo cree usted? Muy bien. Se puede ir y diga gracias, señor. 112. ¿Cuántos creen allá en la audiencia con todo su corazón? La congregación dice amén. ¿Creen ustedes que él es el Hijo de Dios, el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Lo cree usted? Entonces usted se puede bajar de la plataforma diciendo, gracias, Señor. Hay algo que me tiene ungido. ¿No es así? Yo pongo manos sobre usted diciendo, alabado sea el Señor. Venga, ungimiento, venga. ¿Cree usted? Tenga fe. En el nombre del Señor Jesús se puede ir y sea sano. Crea, venga. Si yo no le digo nada a usted, ¿creería usted de todas maneras? Bueno, usted es nerviosa. Bueno, usted ha tenido nerviosismo por mucho tiempo. Realmente, en primer lugar, es ese cambio, esa menopausia que la tiene toda preocupada. Usted tiene crisis de muchas melancolías y usted, todos están diciendo, entra a la realidad, pero usted no puede. Hay algo que la está asustando, pero se ha ido ahora, no regresará, ¿ve? Solo créalo con todo su corazón. Se puede ir y crea con todo su corazón. 113. ¿Creen ustedes? ¿Alguien allá en la audiencia crea? ¿O creen ustedes? Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ustedes saben que no puede ser que sea yo. Bueno, ¿quién piensan ustedes que es? ¿Qué es? ¿Qué de esa mujercita mexicana sentada allí sufriendo con crisis de vértigo? ¿Es eso correcto? ¿Cree usted? ¿A quién tocó usted? Usted tocó al sumo sacerdote. Usted nunca me tocó a mí. Usted está muy lejos de mí. Muy bien, su crisis de vértigo la ha dejado. Amén, amén. Pregúntele si eso es correcto. ¿Ven? Solo tenga fe en Dios. Crean en Dios. ¿Qué de usted acostado allí en la camilla? Si usted cree usted con todo su corazón. Usted que señaló con su dedo, ¿cree usted que yo soy profeta de Dios o su siervo? Lo diré de esa manera. Eso hace tropezar a la gente. ¿Lo cree usted? Sí. Yo no lo puedo sanar, señor, pero Dios sí puede. Si usted se queda allí acostado, usted se va a morir. Los doctores no le pueden ayudar. En primer lugar, usted tiene un problema del estómago. Tiene artritis en su espalda. Pero nadie puede sanar eso, sino Dios. Pero si usted cree en Dios y actúa en base a la palabra, usted se puede levantar.
tomar su lecho e irse a casa. ¿Quede usted en la siguiente camilla, allá? ¿Cree usted? Allí va él. Alabado sea Dios. Amén. ¿Lo creen ustedes? Amén. ¿No es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Yo no puedo sanar. Yo no puedo sanar. Cristo puede. 114. ¿De qué está usted asustada? Cuando yo dije hace unos momentos acerca de esa mujer estando nerviosa, usted me hizo voltear. Usted está asustada. Nada, nada le va a suceder. Usted estará bien. ¿Cree usted eso? ¿Cómo podía usted atraer la fe de Dios? ¿A quién tocó usted? ¿Qué le permitió saber que era nerviosismo lo que le molestaba a usted? ¿Le cree usted a Dios? ¿Le cree usted? ¿Lo toma en su palabra? ¿Cree usted que yo soy su profeta? Entonces, en el nombre de Jesucristo, levántese de esa camilla y váyase a casa y olvídese al respecto. ¿Lo cree usted? Salga, levántese, tome eso que usted tiene y se puede ir a casa. Sea sana, tenga fe en Dios. ¿Creen ustedes? Si ella solo creyera, usted está orando, hay una luz sobre ustedes. Si usted cree, usted se recuperará de ese polio y sanará. Regrese al campo misionero, no lo duden. 115. ¿Le cree usted? Quede usted allá, problema de espalda, problema de la vejiga, complicaciones, todo, tomando nada le ayudará. Cristo es el único que la puede sanar. ¿Es correcto eso? ¿Por qué no le cree usted? ¿Cree usted que yo soy su profeta? ¿Tomaría usted mi palabra como la de él al decirle que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Cómo puede él pararse aquí y decirle todo acerca de usted sin usted tener algún contacto con él? ¿Por qué no le cree y se levanta y toma su lecho y se va a casa y sea sana? Si usted lo acepta, entonces salga del catre. Crea al Señor Jesucristo, tenga fe, crea. Esa damita sentada aquí en esa silla de ruedas, yo no la puedo sanar, pero si usted cree con todo su corazón, esa diabetes la dejará y se podrá ir a casa y ser sana. Tenga fe en Dios, créalo, salga de la silla y se puede ir a casa, sea sana. ¿Quede usted acostada allí sufriendo de sangrado en la garganta, todo? ¿Cree usted con todo su corazón? Si usted cree con todo su corazón, todo está mal con usted, pero ¿por qué no se levanta y sale de ese lecho? ¿Sale de ese catre? En el nombre de Jesucristo, levántese. Amén. Allí están ellos. Todos los que creen. ¿Lo creen, señores? Quisiéramos ver a Jesús. ¿Lo creen ustedes? Entonces pongan sus manos unos sobre otros. Rápidamente, pongan sus manos unos sobre otros. Todo creyente. Allí están las sillas de ruedas vacías, los catres. Pongan sus manos unos sobre los otros y oren. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, que Satanás pierda su poder entre esta gente cuando él pueda ver que los inválidos, los artríticos, los torcidos se pueden levantar y ser sanados. Concédelo, Señor, que ellos lo crean. En el nombre de Jesús, que Satanás los deje. Amén. 117. Todo aquel que cree en él, que lo acepte a él ahorita como su sanador, póngase de pie en el nombre de Jesucristo y sea sanado. Amén. Ahí lo tienen. Cada uno de ellos está de pie. Cantemos alabanzas a él. Levanten sus manos y denle alabanza. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él nunca falla. Él es el Hijo de Dios, eterno, y Él nunca puede fallar. Creen en Él con todo su corazón, sean sanados. Levántese y se pueden ir a casa. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Este mensaje fue predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 12 de julio del año 1962. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros.
Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Desde entonces, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 7. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. El año 62. Pero siete. Pero 713, desde entonces. Párrafo 1. Desde entonces, párrafo 1. Gracias, permanezcamos en pie por un momento mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Si hay una petición esta noche, hágalo saber levantando su mano a Dios como petición. Nuestro Padre Celestial, tú ves las manos y sabes lo que están en el corazón de ellos. Sabe de lo que tenemos necesidad. Y tú has prometido que serías el pronto auxilio en tiempo de tribulación. Y nosotros pedimos que tú los libres de toda tribulación. Concédelo, Señor. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en la tierra hoy en día. Alrededor del mundo, el gran misterio del Evangelio está siendo revelado a millares de personas creyendo eso, que tú estás preparando a una iglesia para recibirla en tu venida. Te pido, Padre, que haya muchos en esta ciudad que se irán en ese gran rapto que estamos esperando que venga en cualquier momento. Concédelo, bendícelo junto ahora, mientras nos hemos reunido en el nombre de Jesús, pidiendo a Dios en su nombre que esté con nosotros. Estamos en tus manos, Señor. Haz con nosotros como te parezca bien. Amén. Párrafo 2. Ciertamente considero este un gran privilegio otra vez esta noche, estar parado aquí con la gente y estoy creyendo que Dios se encargará de nosotros otra vez esta noche y que su gracia rica siempre descanse sobre nosotros. Fue una cosa maravillosa anoche cuando lo vimos a él sanar a la gente que estaba aquí. Y nosotros apartamos esa noche para orar por los enfermos. Por lo general, no tratamos de tomar mucho tiempo para los enfermos. Oramos cada noche. Todo está incluido. La cosa principal que tratamos de hacer es permitir que la gente vea que Cristo no está muerto, que Él está vivo. Y si nosotros tan solo podemos ver que Él, que nos hizo todas esas grandes promesas, está aquí para confirmar esas promesas. Miren, lo que ustedes ven aquí en la reunión, cuando tenemos esas noches como esa, realmente no hay manera de explicarlo. Yo acabo de estar parado allá afuera cuando dos hermanas llegaron, tres de ellas, creo yo, y una hermana inclinó su rostro y dijo: Hermano Brana, yo le quiero dar las gracias a Dios por su misericordia para mis hijos esta noche, mis amados. Viniendo aquí, un automóvil se dio la vuelta y ellos se volcaron y todo, pero no tuvieron ni siquiera un rasguño. Ellos están aquí ahora sentados en los escalones de frente, tratando de oír el mensaje desde afuera. Sublime gracia. Algunas veces, así como fue, como yo dije anoche, cuando iban a Emaús, Él camina con nosotros diariamente y nos ayuda. Y sin embargo, quizás no lo reconocemos a veces. Párrafo 3. Mire, las visiones son algo más allá de cualquier cosa que alguien pueda explicar. Es el Dios infinito que conoce el fin desde el principio y predice el fin y dice cuál será el fin, porque Él sabía todo y todavía sabe todo. No hay nada que Él no sepa. Él no sabe más
ahora de lo que él supo en el principio, porque él es infinito. ¿Creen ustedes que Dios es infinito? La congregación dice amén. Sí, él lo es, no lo es. Entonces, él no es Dios. Si él no lo es, entonces él no es Dios. Así que solo piénsenlo. Aquí está. Ustedes no pueden explicar lo infinito. Es igual que ser infinito, es ser lo que yo diría de ser eterno. Lo eterno nunca tuvo principio, así que nunca termina. ¿Han pensado ustedes alguna vez en eso? Todo lo que tiene principio tiene fin. ¿Ven? Y las cosas que no tienen fin son las cosas que no tienen principio. Y esa es la razón que nosotros necesitamos tener vida eterna. Nosotros somos parte de la vida de Dios, lo cual la palabra eterna, los hermanos saben que proviene de la palabra griega soy, lo que significa la vida propia de Dios. Esa es la razón que llegamos a ser sus propios hijos. Ven, es vida eterna dentro de nosotros. La vida que está dentro de nosotros nunca empezó, nunca puede terminar, no puede morir, así como Dios no puede morir, porque Él es eterno. Únicamente hay una sola cosa que es eterna, y esa es Dios. Y nosotros llegamos a ser parte de Él, porque llegamos a ser hijos e hijas de Dios. ¡Cuán maravilloso es el saber que Dios lo ha prometido! Párrafo 4. Solo necesitamos más tiempo en el avivamiento. Algún día yo espero conseguir una carpa que ha estado buscando por mucho tiempo. Y para que así nos podamos quedar un poco más de tiempo, para que nos podamos deshacer de todos los sentires raros. La gente no quiere ser así, pero ya de hecho es de esa manera. Ven, nosotros lo hacemos. Nos reunimos como un grupo de gente proveniente de donde quieran, de diferentes denominaciones, que nos capturan lo que sea. Entonces, cuando entramos en las congregaciones como esa, entonces ustedes ven que sucede algo misterioso. Eso es absolutamente como nos turba. Y así que principalmente con los ministros, no con estos, sino con la mayoría de los ministros, ellos son pastores. Ellos están vigilando sus ovejas, ¿ven? Y así que ellos están vigilando toda cosita. Uno no puede culpar al hombre por eso, ¿ven? Porque él primero lo tiene que entender. Pero la cosa, si un hombre critica firmemente y lo rechaza, entonces algo anda mal allí. Si un hombre no lo considera como una primera, como para mirar toda la Biblia y escudriñarla, miren, de esa manera lo hicieron los fariseos con nuestro Señor. Párrafo 5. ¿Sabían ustedes que todo profeta que alguna vez se levantó en la tierra, el pueblo nunca lo recibió? Todo mensajero que Dios alguna vez envió nunca fue recibido, y ellos no supieron quién era el mensajero hasta que murió y pasó. Miren, eso es correcto. Ustedes, gente católica aquí, como ustedes fallaron en reconocer a Juana de Arco, muchos de ustedes, niños de escuela, la recuerdan. Esa mujer era una mujer de Dios. Ella profetizaba. Ella era una mujer espiritual. ¿Y saben ustedes lo que hizo la iglesia de ustedes? La quemó como una bruja. Eso es correcto. Por supuesto, 2000 años después ustedes hicieron algunos arrepentimientos. Ustedes excavaron los cuerpos de sus sacerdotes y los arrojaron en el río cuando ustedes comprendieron que ella era una santa. Ven, siempre es el pasado. Ellos nunca reconocieron a Patricio. Y piensan la gente que San Patricio era un católico. Lo era tanto como yo solo soy. Fíjense en dónde están las escuelas de él, allá en Irlanda. Él no tenía cruces y crucifijos en ella. Él firmemente denunció al Papa. Pero, por supuesto, ellos dicen que él estaba unido con la iglesia, pero eso está mal. Yo provengo de la familia católica. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo tengo los hechos de nuestra fe y todos esos libros que han estudiado, tanto como uno pudiera estudiar. Y así que, pero esas cosas, ven, son las por las que ellos se dirigen. Ellos nunca reconocieron a Elías. Ellos nunca reconocieron a Juan.
Ellos nunca reconocieron a Jesús hasta después de su muerte, sepultura y resurrección. Y ahora el Espíritu Santo está cayendo y ellos no lo sabrán. Igual que en los días de Noé, hasta que la inundación venga y se lo lleve. Eso es lo correcto, hasta que la gran inundación venga. Párrafo 6. Pero si esos fariseos solo se hubieran sentado y razonado, Jesús les dijo: Ustedes apedrearon a los profetas, ustedes blanquean las paredes de sus, pulen sus sepulcros, ustedes son los que los pusieron allí. Ven, pero ¿cómo? ¿Cuál de los profetas que envió Dios, vuestros padres, no los apedrearon? Ven, y aquellos y lo demás, nos tenemos que sentar y pensarlo bien. Párrafo 7. Había allí una clase como Nicodemo, el creyente secreto que vino de noche. Sigilosamente dijo: Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios. Ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Miren, el pequeño Jairo, él quizás actuó como uno que no creía en sanidad divina, hasta que su hija yacía allí al punto de la muerte. Dios tiene una manera de sacar eso y hacerlo que ustedes muestren su color. Ven, y luego llegó al punto de que él sí era un creyente y tenía que llegar a un punto para hacer que él lo viera. Dios es tan bueno con nosotros y nosotros estamos agradecidos por hombres y mujeres como los que están sentados aquí esta noche. Yo lo estoy, que creen el Evangelio y creen en sanidad divina, vigilando. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje desde entonces. Este mensaje fue predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1962. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre Eterno, una vez más, Señor, al tener este compañerismo, hemos entrado en tu presencia, Padre amado, y nos hemos sometido con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre amado, porque sabemos que es una palabra perfecta, dador de toda dádiva, Padre. Tú te manifestaste en nosotros cuando tú empezaste el programa, Señor. Tú iniciaste todo esto. Y nos encontramos en este punto de la tierra, Señor, en este espacio llamado tiempo. Todo esto perecerá, todo esto terminará, oh Padre, pero tú nos llamarás nuevamente a eternidad de donde fuimos traídos, oh Padre. Estamos peregrinando, no sabemos qué tiempo, pero tu palabra, como dice tu palabra, que ni siquiera Jesús mismo sabía el día y la fecha, Señor, pero tu palabra nos muestra a través de las siete fiestas, oh Padre, en qué tiempo estamos viviendo, Señor. Muchas gracias por el privilegio de estar con este compañerismo, Padre amado. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con la lectura de estos mensajes gloriosos de nuestro profeta Elías, que es la manifestación tuya, oh Padre. Tú te has manifestado en cada uno de vosotros, oh Padre. Gracias, Señor. Entonces, si hay un día más, regresaremos el día de mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Debemos ver las señales del tiempo a nuestro alrededor. Espíritus inmundos como ranas saliendo de la boca del dragón. Falsos profetas mienten, negando la verdad de Dios. Mas recibimos el mensaje de gracia en las alas de la séptima paloma. En la boca de ella está una hoja de olivo, habla de redención, habla de su gracia. He aquí, en la boca de ella.
presiones económicas y están por doquier atrapando a muchos desprevenidos. Problemas se acaban. Tu enemigo es destruido, tu gran enemigo es conquistado. No temas estas cosas que hacen pedazos a este mundo, pues la paloma arruye el corazón de nosotros encerrados en el altar. Tu enemigo es destruido, tu gran enemigo es conquistado. No temas estas cosas que hacen pedazos a este mundo, pues la paloma arrulla el corazón de nosotros encerrados en el altar. Con Dios.